El título de la ponencia es La dignidad del paciente desde una estructura de onda expansiva. Un servidor, José Ángel del Moral, de México, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi formación no es de las profesiones de la salud, yo más bien soy doctor en filosofía y también doctor en bioética. Y pues soy profesor de, de la Autónoma de Aguascalientes, estoy en los comités hospitalarios, en algún hospital la Asociación Filosófica de México, en la Red de Investigadores, en la Academia de Bioética, en la Red Mexicana de Educación en Bioética. Y entonces, pues la, la, la idea básicamente de esta pues, presentación, de hablar de la dignidad del paciente desde la perspectiva de la onda expansiva es, por ejemplo, hablando de un enfoque con el que podemos iniciar nuestra presentación, bueno, podemos plantear lo que significa tratar o cuidar dignamente, en términos generales, a un paciente en estado terminal o en situación de fragilidad física o psicológica, ¿verdad? Desde luego, para hablar de tratar o cuidar dignamente, tenemos que forzosamente hablar de dignidad. Entonces, la dignidad rápidamente, porque no es el tema, pero tenemos que mencionarlo, la dignidad no es propiamente una cosa que poseamos, como tener un órgano o tener una casa o una, ¿eh? o una capacidad sino que tener dignidad no es sinónimo de poseer algo en el sentido de dominio, ¿no? sino que de hecho es un, es un, es un substantivo eh, femenino abstracto, como utilidad, con bondad, no son cosas que se posean, más bien es el uso del lenguaje el que nos lleva a pensar que son como cosas, ¿verdad? La utilidad, la bondad, la dignidad. Más bien es, es, otro, es, es, es en otro sentido en el que hablamos de dignidad, ¿verdad? Se acostumbra a hablar de dignidad en el sentido, por ejemplo, en el sentido usual, en el sentido del respeto, el respeto debido a las personas, ¿no? Que no está muy lejos de la realidad. De hecho, si nos vamos a la etimología de la palabra, el sustantivo dignidad viene del adjetivo digno que significa ser aceptado, en el sentido de ser merecedor de, ser merecedor de, tener derecho a ser proporcionado a la condición de una persona o de una cosa. Entonces, en ese sentido, la dignidad como sustantivo significa la calidad de digno o el respeto y la estima que merece una persona o un ser vivo en general, porque ustedes saben que ahora se habla también de la dignidad de todo ser vivo, de los animales, de las plantas, no nada más del ser humano, ¿verdad? Entonces, el respeto y estima que merece una persona o un ser vivo en general. ¿Ah? Entonces, la dignidad en este sentido se refiere al respeto que merece de determinado ser, es el respeto que se merece, tiene que ver con el valor de las cosas, con el respeto que merecen las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este momento es lo que venimos diciendo, simplemente, ¿verdad? El hecho de que el ser humano tenga dignidad no significa que tenga una cosa como tener un corazón o tener un pulmón, sino simplemente es el hecho de afirmar que merece ser respetado como tal, como ser humano. Y a eso vamos, fíjense bien, ¿por qué alguien es valioso? ¿Por qué merece respeto? El fundamento de esa dignidad, de ese derecho a ser respetado como tal, es su naturaleza, en este caso, la naturaleza humana. ¿De acuerdo? O sea, dignidad está muy vinculado con el concepto de naturaleza. Entonces, en ese sentido, podríamos decir nosotros, mi dignidad es el derecho que tengo de ser tratado como lo que soy. O sea, de ser tratado de acuerdo en este caso con mi naturaleza humana, de ser tratado como persona humana. Y desde luego en consecuencia, la obligación que yo tengo hacia mí mismo también de tratarme como que so como lo que yo soy, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos siguiendo este discurso, por eso podemos decir que recibir un trato digno en términos generales significa en ser tratado de acuerdo con lo que se es entonces, actuar dignamente es tratar a cada quien como le corresponde, o sea, tratar a los seres humanos como seres humanos, tratar a los animales como animales, y no, como sucede a veces, tratar a un animal como le correspondería a un ser humano, o viceversa, tratar a un ser humano como cosa, como objeto o como animal. Es decir, eso es a lo que nos referimos con un trato digno, tratar a las personas como lo que son, como seres humanos y no como otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces... Hasta ahí dejo el tema de la dignidad. Ahora, si entramos ya directamente al tema del trato digno hacia un paciente, bueno, entonces vamos a verlo a través de un principio que es el tema de esta exposición y que es esta estructura que hemos denominado la estructura de onda expansiva, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando de onda expansiva como el concepto físico de una onda de choque, no. Oh, no no. Esa puede ser una analogía, pero más bien estamos hablando de la onda expansiva como una estructura formal que nos puede servir como una estrategia para comprender ciertas relaciones que hay entre principios o entre valores en determinado contexto de sentido, ¿verdad? Entonces, es un instrumento que se utiliza la onda expansiva en pues eh, digamos todo tipo de discursos de corte axiológico, es decir, donde tenemos que hablar de valores o de corte deontológico, donde tenemos que hablar de principios, de deberes, ¿verdad? Cuando entra en juego, pues la cuestión de los dilemas, dilemas entre principios, dilemas entre valores, entonces es un instrumento que nos puede servir, pues, para eh, plantear alguno de los eh, dilemas que entran en juego. Y esto lo menciono, ¿por qué? Porque cuando hablamos de valores o de principios, a veces pensamos en las relaciones entre valores, entre principios, desde una perspectiva jerárquica de superioridad. Hay valores más importantes, valores menos importantes. Hay principios más importantes, principios menos importantes. O siempre se plantea desde el punto de vista de la forma de una estructura de pirámide. Pero hay que recordar que la estructura de pirámide no es más que una de las formas de hablar de principios o de valores. Hay más estructuras. Es decir, desde el punto de vista de la axiología, por ejemplo, donde hablamos de los valores y de las estructuras de valores vemos que hay distintos tipos de estructuras de valores pero estas estructuras se pueden organizar desde distintas formas y esto es lo que eh, pues tendremos que ver en este momento no eh, no nada más como jerarquías por ejemplo a veces podemos hablar de escalas de valores esa es una de las estructuras ¿eh? Los valores, sabemos que no, hay, no, no todo en la vida es negro y blanco, sino que hay gradaciones. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es una, una estructura que nos ayuda a veces a plantear ciertos dilemas, es plantearlo desde la estructura de escalas de valor, ¿de acuerdo? No me detengo demasiado porque no es el tema, pero es una de las estructuras, la estructura de escalas de valor. Hay otra estructura de valores o de principios que es la cadena cadena valorativa, en donde los principios o valores, o los valores en este caso, no están en forma de pirámide, sino en forma de una cadena, en donde unos valores son medios para alcanzar otros valores que son fines. Es decir, es una relación medios fines, medios fines, en donde a veces uno que es fin puede convertirse después en medio para conseguir otra cosa, pero todos son medios para conseguir fines. Esta es la forma de la cadena. ¿De acuerdo? En forma de medios fines. Bien, es otra forma de entender las relaciones entre valores. ¿De acuerdo? Otra forma, es la que conocemos, que no voy a entrar en ello, es la jerarquía de valores. ¿No? Hay unos valores superiores y hay otros valores inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay jerarquía, cuando hay conflicto, pues se toma primero en cuenta el valor superior en lugar del inferior. Esa es otra manera de entender los los valores. Otra forma, otra forma es entenderlos en forma de red. En forma de red donde no hay propiamente valores superiores e inferiores, sino que más bien los valores conforman toda una red, un sistema, una estructura en donde unos valores tienen que ver con otros valores, donde si yo afecto a un valor va a afectar inmediatamente a todos. Entonces, no hay propiamente y ni siquiera va a depender pues del contexto qué valor va a tener mayor preponderancia en determinada situación específica, en determinada situación concreta. ¿Ah? Esa es otra estructura. Y finalmente la que vamos a mencionar ahora, que son las estructuras de onda expansiva. Es otra estructura de configurar los valores o incluso también los principios. Y esta estructura de onda expansiva se parece justamente a una onda, ¿no? A una ola. Como cuando lanzamos una gotita de agua. Y esa agua se va expandiendo se va expandiendo formando olas concéntricas donde una ola está adentro de la otra o sea, es decir a partir de un impulso inicial van surgiendo nuevos círculos exteriores pero todos esos círculos exteriores surgen a partir del impulso inicial Esta es la digamos forma gráfica en que podríamos visualizar lo que es una onda expansiva de acuerdo es una onda que se va expandiendo a partir de un impulso inicial. Desde luego, se puede fundamentar desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de contenido esta onda expansiva, sobre todo desde el punto de vista de la formalidad, se basa un poco en la estructura de la doble significación, ¿verdad? Por ejemplo, de los símbolos, donde los símbolos no solo tienen una denotación, sino una connotación, un sentido segundo, esa doble estructura del símbolo que va... Sobre significando, que va adquiriendo sentidos segundos y sentidos terceros. Entonces, esto es lo que nos va dando un poco la, la, la estructura de cómo se va configurando. Ya sé que lo podamos decir a nivel de, como diría Paul Riquet, por ejemplo, esta intencionalidad simbólica de doble sentido, o esta relación entre significante y significado, entre denotación y connotación, o la sobredeterminación, determinación, etcétera. Hay distintos autores que lo plantean con distintas terminologías, pero se va creando una estructura de onda expansiva justamente en donde los significados, digamos, externos van conteniendo a su vez los internos sin que los internos vayan desapareciendo en, en, la, en la estructura externa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Ahora sí, ¿cómo aplicar esto? a la cuestión de la dignidad o el derecho a un trato digno del paciente a la luz de esta onda expansiva, que es lo que nos interesa. Bueno, esto significa que en el caso de los pacientes, fíjense bien, la onda expansiva, los pacientes en primer lugar son seres humanos. Punto. Además de ser seres humanos, son pacientes. Pero además de ser pacientes, a veces podemos tener pacientes específicos como pacientes oncológicos, pacientes psiquiátricos, etc. Pero el hecho, vean, lo que nos dice la onda expansiva es esto justamente, que el hecho de que sea un paciente oncológico, por ejemplo, no le va a quitar sus derechos como paciente general. Y el hecho de tener sus derechos como paciente general no le va a quitar sus derechos humanos fundamentales. Es decir, los unos están contenidos adentro de los otros y no podemos eliminarlos. Eso es lo que nos va enseñando esta estructura de onda expansiva. Por eso quise ponerlo gráficamente para que se entienda primero. Y lo que pongo aquí gráficamente, lo que nos quiere decir es lo siguiente: ¿verdad? primero y antes que todo, el paciente es un ser humano, es una persona, y por lo tanto, para respetarlo dignamente, tengo que respetarlo de acuerdo con su naturaleza. Por ejemplo, ese es un ejemplo nada más, con base en derechos humanos fundamentales. Entonces. Yo me preguntaría si en los hospitales y si en las clínicas estamos respetando estos derechos humanos fundamentales. Yo puse ahí algunos ejemplos. Algo de esto surgió en la plática anterior de Monique. ¿verdad? Entonces, nacemos libres, nacemos iguales, sin dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Por ejemplo. ¿eh? nadie ella misma monique lo mencionó y lo vuelvo a repetir nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre ni a torturas ni a penas o tratos crueles nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia su domicilio su correo se dan cuenta se dan cuenta la, las faltas a los derechos humanos que cometemos en los hospitales Toda persona tiene derecho a propiedad individual y colectiva. Nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad. Y es casi lo primero que hacen en los hospitales a veces, ¿verdad? quitarle sus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría seguirle. No lo voy a hacer. Son algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Derecho a libertad de pensamiento, a libertad de conciencia, a libertad de religión, es lo primero que empezamos a quitarles a la gente en los hospitales. Entonces, tratar a un paciente dignamente es primero respetarlo como persona. Por ejemplo, ¿no? ya me sigo, no me detengo en esto. Pero además, como sigue creciendo la onda expansiva, también la segunda, el segundo nivel es que hay que tratarlo como paciente, además de como persona, como paciente. Por ejemplo, de acuerdo con los derechos generales de los pacientes, por ejemplo, alguno de los documentos de la Comisión de Arbitraje en México nos dice que los derechos de los pacientes son recibir atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso. En este caso significa respeto a las convicciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Decidir libremente sobre su atención. Otorgar o no el consentimiento, ¿verdad? El consentimiento informado, etcétera, etcétera, etcétera. Ser tratado con confidencialidad. ¿Ven? Son derechos de los pacientes. ¿Eh? Pero no pueden pasar ni pueden olvidar los derechos humanos fundamentales. El tener el derecho a una segunda opinión, el recibir atención médica en caso de urgencia, el contar con un expediente clínico, ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. Son derechos de los pacientes, pero que no se nos olvide que antes están los derechos humanos fundamentales. ¿De acuerdo? Y ahí es donde realmente estaremos dando un trato digno. Y finalmente, pues... La tercera onda es cuando tenemos además pacientes específicos como pacientes en estado terminal, pacientes diabéticos, pacientes psiquiátricos, y ahí tendremos que actuar también de acuerdo con los derechos del enfermo terminal, los derechos del enfermo psiquiátrico, sin eliminar los derechos del paciente en general, ni sin eliminar los derechos humanos fundamentales. Ahora, si de esto nos vamos a ampliar un poquito más esto todavía, fíjense bien. Ya para ir terminando, podemos ampliar esto a situar los derechos humanos en un marco mucho más amplio de la onda expansiva, donde podemos decir que los derechos humanos se basan, son como la segunda ola de una ola principal que son los principios filosóficos fundamentales, universales, principio de beneficencia, no maleficencia, justicia, dignidad, responsabilidad, etcétera, 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 etcétera proporcionalidad. Y con base en esos van a surgir, en una segunda ola, los principios yus naturalistas de derecho natural. Pero esos además van a configurarse en principios profesionales como los códigos deontológicos, del médico, del abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y además se van a configurar todavía más externamente como principios institucionales del hospital, de la universidad, del laboratorio. Pero los principios institucionales no pueden contradecir los principios profesionales, ni los profesionales pueden contradecir los Dios naturalistas, ni los naturalistas pueden estar en contra de los principios filosóficos universales. Esto es lo que nos enseña justamente la onda expansiva y ahí es donde nos damos cuenta de las inhumanidades en las que estamos incurriendo, ¿verdad? Aquí les puse un ejemplo de todo esto, pero como ya sé que tengo muy poco tiempo, simplemente voy a concluir, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, es importante observar los principios o los valores. ¿Mm? Principios o valores, aunque no meramente en función de una cierta relación jerárquica de priorización absoluta, sino una relación de fundamentación. He presentado dos ejemplos de construcción de ondas expansivas, pero a cada problemática y cada situación conflictiva específica es terreno para construir un modelo adecuado a su propia circunstancia. Y además, obviamente, este horizonte de onda expansiva no quiere decir tener una visión excluyente, sino complementaria y abierta a nuevas metodologías, pero lo importante es que nos proporcione nuevas luces para considerar los distintos conflictos y situaciones en que nos vemos envueltas las personas y sobre todo los pacientes. Pues muchas gracias por su atención.